se trata de la presentación de un proyecto de ley de amnistía para los delincuentes catalanes. La gravedad de ese proyecto, que hurta a los españoles la soberanía nacional por una extraña soberanía popular, confirma que el fin último de la amnistía es subvertir el orden del Estado de Derecho y hacer desaparecer la nación española. El actual presidente de la Unión Europea, Pedro Sánchez, estaría consumando un golpe de Estado institucional en España. Y nadie ponga pelos formales y anacrónicos a esta afirmación, quedaría en ridículo. Sánchez es en la actualidad el principal encargado de ordenar, dirigir y gobernar el Consejo de la Unión Europea. El resto son pamplinas. Lo real está a la vista de todos. Y el mundo entero, gracias a la movilización ciudadana, sabe ya que el presidente de Europa está dando un golpe de Estado institucional en su nación, España. ¿Y qué dice la Unión Europea? ¿Qué va a decir? Solo plantea dudas, y más dudas. La institución está bloqueada y las mentes que la ocupan no dan demasiado de sí, de momento. Hasta que Sánchez no deje de presidir en diciembre la Unión Europea, nadie moverá una ceja. En verdad, la Unión Europea está desbordada por la rapidez y eficacia de los acontecimientos provocados por el grupo golpista liderado por Sánchez. Pero por desgracia, lo más grave está por llegar, porque la propuesta de amnistía no solo es para borrar los delitos de los secesionistas catalanes desde el año 2012 hasta hoy, sino también para perseguir a quienes los juzgaron de acuerdo a la ley de leyes, la Constitución española. El Estado-Nación, España se tambalea. No queda otra que la calle. Es nuestra principal resistencia.